Oye, edición ya número 3 de esta revuelta de primavera-verano que nos tiene bastante entretenidos toda la semana. Ahora pasó un tramo muy corto entre la última revuelta que fue el jueves, ahora que es martes, pero no hemos ido acomodando con el Yerko porque los días hemos tenido que hacer. El Yerko está cerrando el semestre como es profe, yo también estoy haciendo otras cosas, por ejemplo, jugando la pelota algunos días. Entonces hemos ido ahí matizando junto al Fuchs, junto al Yerko. Seas bienvenido en esta revuelta de primavera. Ayer, ¿cómo hablamos? ¿Está ahí? Oye, estoy súper bien, negro. Oye, pa contarle a los web escuchas, weón. No he visto nada de diario, weón. No he visto nada, no vi el debate, ni una cuestión. Estaba enfrascado trabajando todo el fin de semana, weón. Fin de semestre, weón. Es un caos, weón. Terrible, weón. Oye, Ayer, ¿cómo hablo? Que primero, web escucha, me gustó caleta. Te lo digo al toque. Pero si ¿Te eso parece lo la raja? usábamos cuando teníamos nuestro otro Sí, pero programa, me weón. gusta, Voy para los 30, no puedo parar, los pero web escuchas. lo retomo y me parece un término que no es utilizado masivamente. Y web escucha es claro en todas las plataformas, no son Spotify escucha o YouTuber escucha, ¿cachai? No están en todas las plataformas los web escucha. Entonces me parece Sí. súper potente. Y me cuelgo de algo porque ya estamos saliendo en Spotify, pero hemos vuelto a tener el podcast allá. Entonces, podcast, me cuesta decir eso, El podcast, podcast. podcast. Y El bueno. podcast. Debería tener un nombre, no sé, no sé españolizado esto. ¿Qué podría ser, bueno, Eso un es programa como de radio, un capítulo? es rara la traducción porque casi es como. No sé, pues como que tú publicáis la weá, en el fondo es un podcast o casting, es como hacer eso, ¿cachai? Como salir al aire, sacar al aire una weá, no sé. Y pod, no Sí, sé, no ni está. tiene, pues, weón, podcast. No sé, no cacho bien qué onda, weón. Pero bueno, en fin, pues, weón, da lo mismo. Oye, sí, da La lo mismo en weá este está la caso. misma. Oye, así que hoy Sí, día claro. dependemos solo de tu sapiencia, pues, negro, pues, weón, porque no tengo idea de nada, weón. Y eso que han O sea, pasado. yo. Ah, pues está el debate. Ahora, yo en realidad no, nunca veo los debates, ¿ah? Porque en realidad, mira, como que es como para pa cachar qué onda nomás, pero tú me pones un trozo de caca al lado de Cast y voy a votar por el trozo de caca, me parece. Porque de verdad no, mucho así como que cambio de opinión mirando esa weá. En este caso en particular no creo, ¿cachai? Pero bueno, en fin, pues weón, son las cosas. Así Oye, que weón. asumo que tenemos tema igual, pues weón. O sea, siempre, no, seguro, como cuando caminamos, siempre hay tema, pero te comento un par de cosas con el debate. A mí me gustan los debates, me parecen entretenidos, ¿cachai? Más los formatos como se van matizando, porque ayer había una cantidad de minutos, pero si te interpelaban, tú podías responder dentro de ese proceso. Entonces, me parece entretenido, ¿cachai? Me parece entretenido la weá. Ahora, me parece un poco debate en algún minuto como medio exasperante esta weá de que el loco mienta continuamente y que tú no le podáis. O sea, si le dices que miente, sigue mintiendo, porque no le importa. Eso me No. parece. O sea, yo creo que yo no me la aguantaría. Seguramente le pondría un combo, ¿cachai? No, no me la banco que el loco mienta todo el rato, Sería sobre todo, porque al final. Un mal debatiente, ¿cachai? Le O ponía un sea, combo. no, para otra cosa sí, pues, pero con el loco que te miente todo el rato, que no hay mucho que hacer en la pasada, No pues. hay mucho que hacer en Entonces, realidad, aparte que los periodistas dejan mentir a estos hueones descaradamente, prácticamente. y no corrigen algunas cosas que ellos saben. Por ejemplo, ayer dice que la ENAP y TVN nunca tuvieron números azules con periodistas de TVN ahí mismo, ¿cachai? Que son cosas que ellos manejan y saben. Entonces, Durante los claro, 30 años de concertación nunca tuvieron un número azul, una wea así, loco. Eso es lo que dice, ¿cachai? Entonces, claro, hubo números azules en la época, sobre todo de 2006, TVN, ¿cachai? TVN, 2007. TVN del canal más grande de Chile, pues, weón. Buenos días a todos con la Margotcita Cal, ¿te acordáis? No, y la época Felipe Camiroaga, que lo tenía También, arriba. pues, weón. Entonces, También. tuvieron De un número buen azul. humor y tantas cosas otras que nos dio TVN, pues, weón. Claro, 31 tal cual. minutos, no, si 31 el día 31 ayer, po. minutos, que también está en la discusión de nuestro debate de ayer, yo. Oye, pero dentro de eso, quiero comentar un par de cosas. Primero, saludo al Tuno, que siempre se conecta. Estaba alegando que era martes. Tuno, no tenemos mucha claridad con los días que lo hacemos. Seguramente lo haremos entre martes y jueves de la otra semana, el siguiente capítulo. Entonces, atento ahí al Facebook de La Revuelta, porque estamos publicando cuándo lo vamos a hacer. Oye, Yerko Pablo, pero bueno, independiente que tú sepáis mucho, ¿no?, de lo que pasó en la contingencia, lo que yo te estaba comentando era que a mí me gusta mucho ver los debates por dos motivos. Primero, me parece muy entretenido este cruce de ideas, independiente que de repente no sean tan bien explicadas porque no tienen mucho tiempo, no son tan extensas. Entonces tienen que ser bien acotadas. Pero además de eso, me gusta mucho
desde las redes sociales, estar mirando como el Twitter, cómo lo que está pasando en la tele y cómo se transforma en uno o dos minutos a las redes sociales en una vorágine de movimiento. Y como contraparte, me gusta porque ayer marcó más de 37 puntos el debate. O sea, de verdad, es la guapa más vista. Poca gente. ¿Ah? Yo pensé que lo había visto poca gente, weón. No, pues, y sabes que yo creo que con el número que lo ve, yo creo que sí mueve la aguja, weón. Sí, ¿cachai? No, yo creo que los últimos debates se han movido la aguja, weón. Creo que ¿cachai? Sí. Lo que sí me pasa es que en general los candidatos mienten todos, ¿cachai? Entonces, como que tú sabes que todo lo que dicen es mentira en general, pues, weón. Y de los programas siempre hacen con cuál el 10%, si es que, weón, ¿cachai? Y de cualquier programa que salga de la presidencia ahora no van a poder hacer nada, pues, weón, si no tienen nadie en el Congreso, pues, weón. ¿Cachai? Está bloqueado, y claro, y el Frente Amplio menos, porque va a tener que negociar la vida el Frente Amplio para poder avanzar, pues, weón. O sea, va a tener que convencer a los Parisi y a los republicanos, imposible, pues, weón. Sí, esa weá no va a poder ser, ¿cachai? Si el gobierno que sigue tiene que ser un gobierno que mantenga la weá nomás, pues, weón. Y va a ser muy difícil, si yo creo que Boric va a terminar va a tener números rojos rapidito, weón. Muy rápido lo van a hacer cagar, pero además de eso, el país está hecho mierda, lo van a hacer cagar, y yo lo que creo que tienen que hacer, pensando en lo que tú dices, que salga él, es proteger como sea la convención, pues, weón. Porque después de esto le van a sacar la chucha a la convención. Entonces, tiene que ser administrar, weón. Eso es lo que quiere. Sí. Administrar no va. Administrar, weón, dejar que las cosas fluyan, weón, de la mejor manera posible, meter a varios operadores de la concerta, weón, a manejar ahí el parte de los ministerios, no sé, por el aparataje público. Lo que está es que la concerta tiene un ejército de weones que llevan años en administración pública y cachan al rey y al derecho los tejimanejes de la administración pública, que repeludo por negro. Oye, yo caché con la administración pública, weón. Ponía una nota y tenía que hacerle un memo como a 9 hueones para que me lo firmaran. Pues, bueno, hasta el conserje le llegaba una nota, hueón, de la hueá para que me aprobara cualquier cosa, pues, hueón. Si es que era terrible, hueón. Oye, ¿tú cachai que son más de 3.000 puestos que tienen que llenar Boric o Kass? Ahora, Kass no tiene gente. Él ya dijo que no tenía gente. Hace un par de semanas en una entrevista dice que no tiene gente para gobernar y que seguro va a gobernar con la gente Piñera porque son más de 3.000 puestos que no... Con Cueva debe tener 100 o 200 puestos cubiertos. ¿Cachai? Son claro, 3.000 mucho. Me parece mucho. Obvio, incluso Piñera ya tuvo problemas en su primer y su segundo gobierno para llenar puestos. No tienen gente de confianza para el desarrollo. Y además de eso, más de 3.000 puestos que tienen que llenar, pero además Kass plantea, no en el debate de ayer, sino debates previos, que va a despedir alrededor de 30.000 o 40.000 empleados públicos. No lo plantea como un despido, esto lo hizo con Mochati en algún minuto, ¿cachai? En alguna conversación, no dice los voy a despedir, vamos a hacer un incentivo al retiro. Es como ese su cuento, ¿cachai? Porque dice que el Estado es demasiado grande. Entonces, sacar a 30.000 o 40.000 funcionarios públicos, no va a quedar la cagada con los... De una, bien peludo, vos, weón, o sea, va a quedar la zorra. Yo creo que es casi imposible, porque... Eso es una de las pocas cosas con las que estoy de acuerdo con Kass, o sea, efectivamente creo que el Estado tiene demasiada gente, weón. ¿Cachai? Yo creo que hay una reforma importante que se debe hacer ahí en términos de desarrollo del Estado. Pero echar a 30.000 de una yo creo que es imposible, weón. No, además, o sea, ¿a quién van a echar? Van a echar a los empleados públicos, pues, weón. Si el tema acá tiene que ver con los cargos de medio para arriba, que son van a echar a los empleados públicos y vamos a quedar sin plata en el Estado, pues, si le tienen que pagar la vida, son locos. Y van a tratar de echar a los funcionarios de carrera, weón, que en general son políticamente hablando más independientes, porque eso no los podía echar fácilmente, ¿cachai? Entonces, mira, yo creo que el Estado tiene que ser chiquitito, pero bien fuerte, weón, y con puros weones de carrera, ojalá, ¿cachai? O sea, lo más que se puedan, pues, bueno, obviamente se entiende que el ministro, esos weones tienen que ser de confianza, los CRM, qué sé yo, si es que no son elegidos. Pero no, o sea, no puede ser. Yo tengo una amiga que trabaja en una de las reparticiones públicas, no voy a decir cuál, porque para que no le pase nada, digamos, pero me decía que ella trabajaba con 5 weones, y cuando llegó Piñera, 2, le metieron 10 weones. Y era una pega técnica, ¿me entendí? Y con 5 estaba bien. 10 weones que no hacen nada, weón, ¿cachai? Sí, claro. Sí. A mí me gustan los estados robustos, weón. Me gustan los estados fuertes desde ahí, con clara vocación social, pero concuerdo contigo que de verdad el Estado está lleno de parásitos, ¿cachai? Entonces yo creo que eso se debería limpiar, se debería desburocratizar, pero además de eso, cuando tú me decís ya, o lo dice Kass, achiquemos el Estado, no sé de cosa, me da un terror pasarle la weá a lo privado, weón, porque de verdad funciona como el hoyo también.
van a terminar despidiendo a las enfermeras, van a terminar despidiendo, weón, claro, al cajero del servicio de impuesto interno, weón, van a despedir a esos weones y van a tercerizar, ¿cachai? Va a ir a una empresa de outsourcing, weón, peor, que weón, se va a hacer cargo de las cajas, weón, ¿cachai? Y al final es mantener más parásitos que ya no están dentro del Estado, pero chupan la teta del Estado como enfermos, pues, weón, ¿cachai? Porque al final esa plata, el Estado, es como lo que pasa con los colegios, pues, weón. El Estado les pasa plata a los weones y los weones se lo meten al bolsillo y hacen colegios, en el fondo. ¿Cachai? Y lo arman desde ahí, y mientras más alumnos tengan, más plata le entra. Sí, no, hay mucho ahí que cortar en todo caso, pero tampoco se puede hacer de una, y creo que lo que hay que terminar acá es con el operador político, ¿cachai? O sea, ojalá dejarlo en su mínima expresión. Porque igual da rabia también, pues, weón. Tanto no, weón de carrera, tanto weón que estudia, no sé, pues, en la academia, por ejemplo, la academia diplomática, que no tiene puestos porque no... No, ni una cabida, ni una posibilidad. No. Oye, weón. Bueno, ayer estuvo el debate, estuvo bastante entretenido, como yo te digo, las redes sociales también hacen lo suyo. Le hacen una interpelación por el tema de 31 minutos, en ese desarrollo, por las platas que nos están pasando. Cada vez después dice que... no le están, ellos, o sea, los consejeros dicen que no van a pasar más plata porque los 31 minutos tienen que postular. En esa pasada, el weón de Boric dice que Tulio Triviño y que el dinosaurio Anacleto van a estar totalmente invitados como en su actividades. Entonces se genera también un chiste desde ahí. Algunos después dicen, no son 30 años, son 31 minutos. Pero el momento más álgido de ayer, que ya es donde lo miré, está mega comentado, es cuando Kass vuelve a la conversación y vuelve a hablar de tenemos que hacer un examen, que la droga, que no sé qué cosa, y el loco saca un papelito y dice, bueno, ahí está mi test, mi última wea. Quedó la zorra después de eso, porque de verdad fue un fatality en el minuto. Después lo cuestionan porque no es un examen de pelo, es uno de orina. Yo vi una cuestión, sí, como en la rueda de prensa después, que Boric se agarró con uno de los buenos que le preguntaba algo de la red de agricultura, además, ¿cachai? Sí, de la agricultura le vuelve a insistir, po, con el tema. ¿Por qué no se hizo el otro examen? Le dice que es muy caro, que vale 700 lucas, que si casi lo pagan, lo hace encantado, ¿cachai? Porque, claro, este examen que se hizo, yo no lo sé, pero ve un tramo más corto de consumo de droga, y el otro ve un tramo de varios meses hacia atrás, pues, te puede decir. Exactamente. Esa es la diferencia. O sea, en el examen de pelo veis consumo más anterior, pero en todo caso... A mí lo que me pasa con eso es que encuentro que, puta, ya, ok, se lo hizo y todo, pero no sé, weón, qué onda esa weá, si al final, weón, no sé, pues tan, no lo considero algo de... Si el weón fuma marihuana alguna vez, weón, filo, o sea, o si fuma marihuana incluso, weón, como lo mismo, weón. No, lo que pasa es que, bueno, se instaura la duda como con él, porque tuvo alguna vez alguna crisis como... de depresión y este tipo de cosas, y tomó algunos ansiolíticos, entonces debe hacerse un cuestionamiento si es apto para gobernar. Estoy hablando de un cuestionamiento que hace la derecha, ¿cachai? Ahora Trump hace lo mismo en Estados Unidos, en algún minuto pone en entredicho a Biden con el tema de que si que consume droga, que es una hueá que Bolsonaro también hace en la campaña, que es muy, muy de esta derecha, como instaurarlo, porque además eso te queda solo la frase, y uno después se queda en el imaginario con que el hueón es consumidor. Entonces, desde mi humilde perspectiva, le puso un coscacho en la pasada, le dijo, mira, ahí está, no me voy más, no sé qué cosa. Claro, no voy a decirlo, no voy a decir lo que dijo el Tuno a la pasada, pero básicamente eso, no me jodáis más con la weá, porque córtala, sí, deja de mentir, no sé qué cosa, y terminemos con este cuento. Y en esa pasada me parece súper interesante igual esa jugada, ¿cachai? Porque creo que es una jugada muy bien pensada, es muy bacán cuando el loquito saca el papelito y dice, bueno, ahí está, lo vamos a subir a mis redes, no sé qué cosa, y me parece pulento, ¿cachai? Porque aparte, la imagen, la cara, las expresiones, motis... ¿En serio se desfiguró el weón? Se figuró, veo que te lo hiciste, veo que no hiciste caso, como que tratas de darle para el lado. No hizo caso, weón, jugó en la cancha del weón ahí, pues, encuentro yo. No, claro, pero en la cancha del weón, pero en la cancha, yo creo lo mismo que tú, va a jugar en la cancha del weón, pero le hace un golazo. Sí, no, es verdad, es verdad. Sí, pues, va a jugar en la cancha, le hace un golazo y lo deja en el callado. Ahora, después genera toda una instancia por los horarios que se lo toma, tenía COVID, no tenía COVID, sale la Católica a desmentir la weá que se lo hicieron allá. Después, hoy día, weón, sale la Seremi de Salud hablando del tema. Y sale no conociendo los protocolos de salud, porque ¿quién se lo toma? Según ella, no fueron declarados como contacto estrecho quienes fueron a tomar la weá. Y según el MinSal,
la gente del, de la salud no debe ser declarada, ¿cachai? ¿Qué entonces, esa, bueno. No, oye, conocen no, su propio protocolo. Yo, dos cosas. Una, con respecto a 31 minutos, es que, la argumentación que apareció en redes, por lo menos, era que 31 minutos era de extrema izquierda, pues, bueno. Extreme, yo soy del conejo rojo, pues, weón, ¿cachai? O sea, igual. Puede ser rojo, igual calcetín con Rombomban es lo mismo, pues, weón. Claro, no, calcetín con Rombomban es una especie de. No sé, pues, weón, es como. No sé, es como defensor de los proletas, además, ¿cachai? Porque ese weón siempre sí, ahí. Contra el diseñador, contra el empresario, así como corrupto, por decirlo de algún modo, pues, weón. ¿Te acordás que tenía un capítulo donde había un guante? No, era un trapo que era explotado en una especie de... acuerdo. Sí, y pues como era explotado laboralmente, weón, ahí salió Calcetín con Rombomban, weón, con todo su rombos marxistas, weón, que son rojitos los rombos que tienen, son rojos y verdes. Verde y rojo. Es del Mapu Calcetín con Rombomban, weón, es del Mapu. Debería estar en algún ministerio ese, weón. Es que era increíble Calcetín con Rombomban. Yo me acuerdo cuando... leía el tema de los derechos de los niños y niñas todos los días, como o sea, bueno, cada capítulo era eso. Esa wea. Me parecía terrible, pulento, terrible, educativo. Bueno, pero la derecha considera todo que es marxista. Aparte, mira, yo puedo entender que algo no sea de mi lado. No, bacán. Pero no todo es marxista comunista. Po. O sea, hay algunas weas que son de avance social, pero no son de izquierda extrema. Po. Son de perogrullo. Estos hueones, ¿cierto? Estos hueones no tienen matices, ven la cuestión en blanco y negro nomás, y es básicamente lo que me conviene a mí versus lo que le conviene a otro grupo de poder nomás, ¿cachai? Porque además la derecha no está acostumbrada a dialogar por negros que durante años han tenido ocho grimpos del palito, como dice Mafalda, hueón, y han de alguna manera negociado siempre con la pistola en la mesa, hueón, ¿cachai? Entonces ahora eso es lo que más les arde el hoyo a estos hueones en la Asamblea Constituyente, hueón, ¿cachai? Si es que les carga ser minoría, y actuar como minoría obviamente tal y tener que negociar, pues, güey. ¿Cierto? Bueno, o sea, lo que pasa es que sí, siempre ha sido minoría, pero nunca habían tenido de verdad la minoría en el voto, pues, güey. O sea, claro, exacto. O sea, siempre han sido minoría, pero nunca han actuado como tal, porque siempre han tenido y han llevado las riendas políticas y económicas del país, pues, güey. Entonces, han tenido la mayoría. Y si lo pensáis, la única instancia actual donde eso se mantiene en la constituyente, y yo creo que eso ha sido así, puta, es una cuestión, es un evento desde el punto de vista político, y por eso la quieren echar abajo, pues sí, obviamente. La van a tener que echar abajo, pero con todo, pues, bueno, yo creo que vamos a tener que salir en la calle a defenderla. Yo creo que va a ser así. Ahora, tenéis que pensar que al final el tema se dirime en las urnas, pues, bueno, entonces igual una buena campaña de la derecha puede tirar por tierra la constitución nueva. Tal cual, yo creo lo mismo. Y frente a la votación popular, ¿qué vaya a hacer? ¿Va a salir a la calle, weón? No, pues sí. No, yo creo que yo me refiero a la defensa previa, ¿cachai? Como a desarrollar el apruebo de la salida, como de la Carta Magna, previamente para la votación, ¿cachai? Como los meses anteriores. Como difundiendo, informando, no sé, cosas. Oye, Yerko Pablo, dos cosas. Tenemos que mencionar un poquito a nuestros auspiciadores, tenemos a los amigos de... Obvio que sí, pues, weón. ¿Qué tenés tú ahí, la miel o no? Yo tengo la miel acá. Tengo la miel. ¿Los cabros de la Pío Lonquén ahí? Amigo la Lonquén. Hoy en el Bío Bío, no, nunca tenemos la dirección, alguien nos deje la dirección. En el Bío Bío los pueden encontrar los cabros, pero a Apícola-Lonquén en Instagram, ahí los pueden ver. Y si no, me piden a mí directamente la información de los chiquillos de la Apícola, de los abejitos de la Jerry con el Claudio. Tenemos a los chiquillos de Aura Ediciones, mira, aquí estaba Abel. Ahí se ve, Aura Ediciones Chile, en Instagram, y Helados York, también, Helados-York Puente Alto, en Instagram, los cabros de los helados, que también es terrible molento lo que nos pasan a veces. Oye, Yerko Pablo, dos cosas, saludar a la Erika que está por ahí, saludar al Nariga, al Tuno, que nos dejan ahí unos mensajes, el Emilio dijo que volvían 5 minutos, pero ya llegó. Paola Pove, Villagrán, saludos Paola. También nos está escuchando ahí en la revuelta la opinión de las y los C3 y Yerko Pablo. Bueno, vimos ayer lo que pasa con Kass, vimos también un poquito lo que está pasando con Boric. ¿Qué pensás que va a pasar el sábado? El domingo tenía alguna proyección de votación. Yo voy a ganar Boric. A ver, mi fantasía erótica es que gane por mucho, pero puta, probablemente no sé. Yo creo que hay mucha gente que no va a ir a votar negro, weón. Bueno. Creo que a la gente le gusta poco, weón. Bueno. ¿Tu fantasía erótica cuánto es? Un 70-30 me encantaría. No.
Ya, pero eso de verdad es muy fantasía erótica, de verdad, está Puta, bien sí, pasadito. weón. Puta, me preguntaste cuál es la fantasía erótica, un 70-30, una cosa así. A mí, Boric no me gusta, pero sí me gustaría que le dieran el portazo en la cara a la derecha, a la derecha ultrona que tenemos en este minuto candidateándose, weón. Oye, pero que ¿Cachai? al final es hoy día es toda la derecha menos Sichel. Sí, es toda la derecha menos Sichel, exactamente, weón. Sí, no, olvídate, ¿Cachai? derecha social, toda esa weón no existe. Sí, es solo derecha extrema, weón, no hay nada más. 20 años, Aparte, 20 años peor. de verdad, si weón, de mirar el programa inicial de este weón, si el loco es extremista, weón, es súper extremista, casi, weón. Oye, 20 años pregonando la derecha social y la borraron de un plumazo sin pedir ni exigir. Lo que hablábamos la semana ayer, que me parece mucho más decente Sichel, que dice, oye, yo tengo estos 9 puntos, miremoslo, discutámoslo, le pusieron un portazo en la cara, pero los otros pueden decir, ah, este es el único que tenemos, vamos con él, listo, vamos con él. Sí, pues. Quien duerme con niños amanece mojado nomás, pues, weón. Si Sichel, la verdad, nunca tuvo el ADN de ellos, ¿cachai? Mucho más DC, weón. Y la verdad es que, puta, es un candidato raro, Sichel, en realidad, pues, weón. Podrían haber tirado a Lavín, weón, incluso a la Evelyn Matthei, weón, no sé, un personaje más de derecha, ¿cachai? Pero tiran a un Sichel, weón. O sea, puta, en eso también fallaron harto, pues, weón. Sí, ¿Cachai? po. Fallaron Sí. harto, pues, weón. Oye, mira, Claudio nos deja ahí el dato. Antes de seguir con lo que estaba diciendo. Estamos en el Persa Bio Bio, Paseo Persa Santa Rosa, Galpón 4, local 84 y 90. Saludos a Dejístico, nos deja el Claudio. Sí, Oye, ese es Claudio, nada. negro, está lleno de juguetes y videojuegos, weón. Es la ¿En raja serio el Galpón? ese. Sí, pues. Lleno de Oye, juguetes y videojuegos. tenemos que dar una vuelta al Bio Bio pronto. Hace rato que no vamos, weón. Sí, nos lo merecemos, ¿no? El Sí, problema es vaya camino. que está terrible, hueco el Bio Bio igual, ¿ah? Como que antes comía ahí Hoy barato, ahora está terrible caro el Bio Bio, pues, weón. los cuicos lo arruinan todo. Sí, weón, lo arruinan todo, weón. Me Todo acuerdo lo cuando arruinan. la ropa americana era más barata que la ropa nueva. Hoy día la ropa americana es más cara que la ropa nueva. La cagó esa weá, ¿eh? No, Sí, la ropa hoy. americana está, pero súper de moda, además, pues, weón. Hoy sí, No, ¿dónde pucha, era? arruinan todo. Arruinan todo eso, ¿Dónde weón. está? Ya, oye, Yerko Pablo, ya tenemos la dirección, también ahí se la dejamos por los amigos, está en la revuelta, el Claudio ahí nos dejó el comentario. Bien, bien potente lo que pasa con la derecha, lo que estábamos hablando de esta derecha social que deja de existir, se transforma en la ultraderecha. Sichel queda ahí medio en la ambigüedad, porque no sé qué va a pasar, pero quería retrotraer la jugada de Yerko y hace unos días estuvimos hablando de si Boric iba o no a Bad Boy. Y Y no Bad fue Boy, y no fue a Bad Boy, que creo que fue una jugada estratégica, porque París desapareció, po. Se lo así. pidió. Sí, está bien esa Desapareció los medios. weá. Está súper bien. Está bien que Patricio desaparezca, weón. Me parece perfecto que Patricio ya no sea como un gran votante, por decirlo así, ¿cachai? Un votante importante, weón. No es, o sea, perdió fuerza, perdió mucha fuerza mediática, dejó de estar ahí como en el medio. Boric dio sus argumentos porque no iba a verlo, porque no quería estar con él, no sé qué cosa, listo, generó un poco de revuelo. Él tuvo que, dijeron, bueno, vamos a desmenuzar el programa de Boric. Tuvieron que correr el capítulo de Bad Boy, no lo hicieron. Salió lo de las platas truchas. Hoy día, no, no es la presidenta, es la fundadora del Partido de la Gente, salió en un video apoyando a Boric, que toda la gente del Partido de la Gente tenía que votar por él. La fundadora ¿En y en la serio? sede, sí, pues la fundadora ¡Oh, del Partido de la la Gente. cagó! Onda, combo breaker, weón, Sí, paparicia. Esa yo weá. lo dejamos ahí en la revuelta el mensaje. Hoy día yo lo dejé ahí, así que mírenlo para bajito. La fundadora del Partido de la Gente. Hola, soy Gabriela Oliva, soy fundadora del Partido de la Gente. En la primera vuelta voté por París y ahora les pido a todas las mujeres chilenas y de nuestro partido que voten por Gabriel Boric, por nuestros hijos y nuestro futuro y nuestro país, dijo Oliva en un escueto mensaje enviado en las redes sociales. Es que está la Entonces, cagada el partido de la gente también, porque cachaste que de un sí. tema con las plata, onda, depositaban plata a cuentas personales de personas, de cuentas O sea, personales de personas, de estudiantes. personales de personas, Personales de personas. fueron objetados 120 millones. No sé si tuviste en la semana que es un ex candidato a diputado, que es a quien le habían depositado 120 palos para imprimir, porque él tiene una empresa, entonces eso no se puede hacer en política, ¿cachai? No puedo ser yo el receptor de la misma, tiene que ser una empresa externa. Y en esa jugada, estaba en televisión,
estaba el presidente del Partido de la Gente, donde están hablando de la cantidad de plata que ellos recaudaron, porque hicieron una lucatón para traer a Parisi, y en esa jugada tuvieron la lucatón, era, el premio era ver a Parisi después, para poder traerlo al papito corazón, no sé qué cosa, y él dijo varias mentiras, y habían unos militantes de su partido de La Quinta, donde el loco ese... No, nosotros recaudábamos, no sé, poca plata, fue poco rato, y no sé, 200 mil pesos, dice como el loco. Y la gente de la UE dice, pero ¿cómo me 200 mil pesos a nivel nacional si yo te deposité 200 lucas? No puede ser. Chucha. O sea, y varias mentiras. Y el loco después, no, pero es que en total en la campaña hemos recaudado 23 millones de pesos, creo, o 22, 23 millones de pesos. Y la abogada, que es del Partido de la Gente, que está ahí, le dice, espérate, disculpa, Yerko, no me acuerdo el nombre del viejo, no sigas hablando, yo como abogada te digo que no sigas hablando nada. ¡Oh! Yo la caga, eso fue mega en la semana. Entonces, empecé a cachar que claro, que está mega, mega corrompido el proceso también del Partido de la Gente, y con la no ida de Boric, yo creo que ganó votos por esa jugada, no los perdió, yo creo que los ganó, y en esa jugada creo que le sumó, weón. No le restó. Pucha, sí, es probable que sí, no sé. Habría que ver, pues, weón, ¿por quién van a votar este 11%? ¿Cuánto tiene Batisi? ¿12? ¿12%? ¿13%? 900.000 personas. 900.000 personas, yo habría que ver, pues una de esas no votan, weón, porque yo creo que tampoco estamos en tiempos en los cuales un presidente de partido dice, oye, vamos a votar por este, weón, y van todos a votar por ese, pues weón, no, yo creo que ya no pasa así, la gente está bastante más díscola, mucho voto cruzado, weón, ¿cachai? La gente vota por el weón si le cae bien o le cae mal, prácticamente, ¿cachai? O si es bonito o no. O si es bonito o no, ¿cachai? El voto hormonal que se llama, weón, que... Hay gente que encuentra muy guapo a José Antonio Kast, a propósito de eso, güey. Que de ojos azules, siempre como que no han gustado los de ojos azules, pues, güey. Sí, güey, que les gusta a la gente de ojos azules, güey, y cara de serpiente, güey. ¿Cachai? Onda, ¿y como qué? Que cara de serpiente, pues, güey, así como medio puntiagudo, así, ¿cachai? No sé, pues, güey. Estoy güeyando, ¿no? O sea, es que yo no sé, güey. Son reptilianos estos güeyones. Oye, güey. Oye, ¿qué? Que en detalle contaste con los reptilianos, yo me recuerdo, bueno, que toda esta teoría de los reptiles, de la vida, pero yo me acuerdo de una película en los 80s que vi de niño, weón, de reptiles, de unos extraterrestres que llegaban en 6 platillos voladores y se transformaban en personas, se transformaban en personas. Entonces, en eso, que siempre me ha llamado la atención este argumento y me parece la raja, ¿cómo descubrí ahí que era un reptil? Porque eran iguales, se comportaban iguales, y la mano, ¿te acordáis? ¿Quién el dedo. No tenía, el dedo. Este dedo no lo podía doblar. No estoy seguro cuál es, pero la de los reptiles es B, invasión extraterrestre, donde salía una reptila que se comía un conejo, así, un conejo, un gato, no sé qué chucha se comía. Sí, bueno. Oye, bueno, si alguien sabe bien esa película, me la deja ahí, por favor, porque de verdad, bueno, no la había recordado en 30 años, pero me parece bacán, porque eran de 4 dedos nomás. Y no podía doblar, y me parece terrible interesante el detalle, me parece terrible capo. No, sí. Pueden doblar de otro. Los invasores, que también es más antigua que, no sé si es más antigua que vi, pero es antigua también, la misma ola. Igual siempre ha habido como en la ciencia ficción este tema de que nos invaden hueones como que se meten en los cuerpos de los humanos, hueón, y que de alguna manera mueven los hilos de nuestro destino, hueón, en su beneficio, hueón. Sí, es una metáfora de la oligarquía, weón, eso es lo que es, weón. Una metáfora, no, pues, weón, eso es, en la ciencia ficción podéis decir cosas que no podéis decir de otra manera, pues, weón, ¿cachai? Oye, dos cosas, dos líneas de conversación. La primera, ayer acá, yo no vi mucho fact-check de Boric en las redes sociales, estuve buscando, no encontré, si es que dijo alguna mentirijilla, una o que otra seguro la dijo, no lo estoy defendiendo en esa pasada, pero más de 20 mentiras se le cuentan a Kast en la pasada. Mentiras que dejan dando bote, que quedan como titulares, que quedan dando vuelta y que me parecen terribles desde un punto de vista del poder de la información, ¿cachai? De la cantidad de fact-checks que tira Bolsonaro, que tira Trump y que llegan y dicen que no les importa nada y que tú los retuiteo, weón, los reposo. Sí, los mandáis. En realidad, de alguna forma, pues, weón. Sí, weón, y lo transformáis. Es verdad, pues, weón. O sea, y a mí me ha tocado como que gente me dice cosas que no son, así como no es que, no sé, weón, no sé, por ejemplo, el tema del abuso de Boric, que Kast en el tema radial de la semana, que también hubo un encuentro con la Archie, dijo varias veces que abusó. ¿Cachai? De abuso. Entonces, un abuso es 10 veces más potente que un acoso, ¿cachai? Entonces,
en esa pasada, y la gente se queda con el abuso. Entonces, abuso es durísimo. Bueno, yo no votaría por alguien que abusó de una persona, ¿cachai? Sexualmente hablando. Entonces, en esa pasada, José Antonio Kast lo pone en el tapete y después de dejar el titular, en la siguiente pasada se desdice. Pero en la siguiente, y esa ya no sirve. Bueno, creo que se va a encargar una querella o algo así, leí por ahí, ¿o no? Respecto a ese punto. Sí, van a sacar una querella por las mentiras, injurias y calumnias en esa pasada. Ahora, la jugada también es bien compleja porque es una jugada que están haciendo muchos los políticos, sobre todo Vox en España, los republicanos en Estados Unidos, ¿cachai? Sí, es bien particular porque es una forma de instaurar post-verdad, como dices tú, y de torcer también la historia. Pues bueno, o sea, imagínate que los historiadores de Chile firmaron la carta apoyando a Boric porque Kast tuerce la historia chilena con el tema de Pinochet. Pues bueno, dice cosas que no son. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Entonces, weón, son unos... O sea, no... ¿Cómo es muy, son? Es muy sucia la campaña. Yo encuentro que está cochina la weá, pues, weón. Está mal la cuestión, ¿cachai? Con esto del tema, hablaban también de que no había ninguna como instancia judicial, weón, en ese tema en particular. Y me gusta que de alguna manera se hable del tema judicial, porque no puede ser que a ti te condenen por que alguien dijo algo, ¿cachai? O sea, tenés que probar los datos, tenés que probar los hechos, pues, weón. Pero al final, eso es lo que importa, ¿cachai? Bueno, la chica, mira, primero, la chica que hace esta denuncia, entre comillas, en sus redes sociales hace varios años, que eso es una denuncia en las redes sociales, no es más que eso, ¿cachai? Que dice, la violencia y el oportunismo de la derecha me obligan nuevamente a referirme a lo que pedí no volver a tocar públicamente. Dejo un nuevo comunicado público porque Chile merece la verdad y un presidente que esté dispuesto a escuchar y luchar por nuestros derechos. Ella subió esto en la semana, que es la persona que está ofendida, ¿cachai? Como la web. Y explica ahí lo que pasa, explica que Boric le pide disculpas en este comunicado, que eso se saneó, que está cerrado y que ella vota a Boric. ¿Cachai? Que para ella es un tema así como que ya no pasa nada. Ahora, claro. Para ella no pasa nada, la coordinadora 8MFM apoya a Boric y dice que para ella está terminado porque el tema lo conversaron y lo decidieron y se regularizó y se zanjó. Desde pedir disculpas hasta cambiar las actitudes que él tenía. Por lo que yo sé, que esto no tengo la certeza que la trata de una forma, el abuso es tratarla de una forma mal. O sea, le dice guatona tal por cual en una pasada, en una pelea. ¿Cachai? Ah, ya. Es una pelea, pues, weón, es como ya. Claro, ¿cachai? Eso es lo que yo sé por bajo cuerda, por un par de conocidos ahí como en el cuento. Pero en esa pasada, eso es lo que queda como abuso, porque ese es el abuso técnicamente, ¿cachai? Un acoso. O sea, perdón, ese del acoso, te cuento. Tengo un amigo conocido que en algún minuto trabajaba con niños, me llega una notificación de una apoderada porque él está condenado por acoso. ¿Cachai? Y yo, bueno, así condenado por acoso, y él estaba trabajando conmigo en ese minuto, entonces yo hago el seguimiento del caso. Y hago el seguimiento del caso, donde él hizo una exigencia física a una chica. La hizo dar, porque llegó atrasada, entonces todos los dejó acá adentro y a ella la hizo hacer 10 vueltas a la manzana, pa, 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 y eso se transformó en acoso. Ya. ¿Cachai? No, esa y, disculpa, solo para cerrar. Y él estaba condenado por acoso, pero al final fue, abusó de su posición de poder como profesor y le hizo dar vueltas en un momento que no debía haberlo hecho porque no era su potestad, ¿cachai? Pero eso se tipificó como acoso. Igual yo creo que para las feministas es complicado el tema porque como están con esto de que hermana yo te creo y todo ese tipo de boludeces, para mí son boludeces, yo creo que frente a la justicia esas cuestiones tienen que comprobarse porque estáis metiendo gente a la cárcel o estáis, como en el caso de tu amigo, pues bueno, estáis cagando la vida profesional, pues bueno, eso no puede ser solo con el testimonio, ¿cachai? Ya, pero eso no tiene que ver con las feministas, es una apoderada que hace una apoderada. Bueno, pero las feministas apoyan a Boric, pues bueno, por eso te digo que aquí hay un nudo que es complicado, pues bueno, en el fondo, cuando tú haces un juicio respecto de alguien no es un problema, el tema es cuando tú estás acusando a la gente de abuso, de acoso, y no estás poniendo pruebas respecto de eso, ¿cachai? Yo creo que eso no debe ser, eso es como una inquisición, pues, weón, ¿me cachai? O sea, es muy medieval, ¿cachai? No estoy de acuerdo con esa weá, no me gusta. Bueno, y en esa pasada, Boric, entre comillas, lo discute, la chica lo sale a crear y como que también se cierra ese capítulo del tema.
sumando el otro capítulo del test de droga, ¿cachai? Entonces como que ha tratado de limpiar porque al final lo que hace es solo noticias falsas, y eso a mí también me parece un poco bien, un poco complejo, no solo un poco, muy complejo el tema de noticias falsas. Complejo, pues, weón, porque además, ¿cachai?, en términos de legislatura y toda la cuestión, en general es la derecha la que se ha contrapuesto casi todas las demandas de las mujeres organizadas, pues, weón, ¿cachai? Desde el aborto de tres causales, previamente a temas como, no sé, por ley de divorcio, leyes de violencia, ¿cachai? La ley, lo que me contaste el otro día, que era, ¿cómo se llamaba el tema de reconocer a los hijos bastardos? Los malditos bastardos. Sí, claro, los hijos ilegítimos, naturales y ilegítimos. Pues, al final, eran tres categorías de hijos. Los naturales no eran reconocidos por nadie y los ilegítimos reconocidos por madre nomás. Y los legítimos dentro del matrimonio, ¿cachai? Y tenían derechos distintos de herencia y otras cosas más, ¿cachai? Y la derecha se opuso en pleno, sobre todo la UDI, pero no solo la UDI, contra, ¿cierto?, algo que es de algo que es como una cuestión civilizatoria, por negro, ¿cachai? Si no pueden haber hijos distintos respecto a la ley, pues bueno, ¿cachai? No pueden, pues bueno, el Estado tiene que ser el tema de la pastilla el día después, weón, un montón de otras cuestiones más que han ido de alguna manera, ¿cierto?, a que son demandas de las mujeres muy sentidas, weón, y que la derecha se ha opuesto completamente. Lo mismo con el tema homosexual o con las minorías sexuales, pues, weón. O sea, la derecha ha sido particularmente una piedra en el zapato para todas esas cuestiones, ¿cachai? Entonces, igual, bueno, pasó a propósito de eso, me acuerdo que la semana pasada, si no me equivoco, un homosexual que tiene como un restaurante apoyaba a Kast y lo funaron en redes sociales, ¿cachaste esa weón, no? Sí, sí, lo vi. Y también a mí me carga que funen gente, pues weón, lo encuentro súper mal, y más por, o sea, todavía más cuando es por una postura política. Yo no me gusta Kast para nada, pero encuentro que la gente tiene derecho a decir lo que tenga que decir, pues weón. Pero en este caso fue súper heavy y salieron varias personas como alegando un poco sobre el tema, ¿cachai? Que en realidad... Sí, pues, o sea, si digo homosexual, votar por la derecha igual, desde esa perspectiva por lo menos es complicado. Puede ser que haya homosexuales que les importe una raja casarse o la adopción homoparental o esas cosas, y bueno, está bien, pues, bueno. O que consideren que son raros los otros homosexuales, pues, bueno. A lo mejor son gay y no homosexuales, así como son de clase alta, porque recuerda que cuando eres de clase alta y homosexual eres gay, pues, bueno, no hay maricón, pues, bueno, o sea... Oye, quiero hacer dos cosas en relación con lo que tú comentabas. Primero, que a mí las funas también me parecen un poco complejas desde el mismo punto que tú las tiras. Este de funar a todo el mundo por funarla, ¿cachai? De verdad, algunas cosas bien menores, transformar una funa. A mí la funa me gusta desde el inicio de lo que se crea. O sea, se crea para los militares que no tuvieron condena, donde los detenidos desaparecidos, la familia de detenidos desaparecidos, iban y decían... ¿Quién era este huevón que estaba ahí, que había torturado, matado y asesinado? ¿Cachai? Y la cosa es, si no hay justicia, hay funa, pues, huevón. Está bien, pues. O sea, pasa un proceso judicial que puede que motivo, huevón. Eso estoy explicando la funa, porque ahí había proceso político, libre de poli baja y no sé de cosas, pero se hacía la funa con los carteles, pegando, aquí trabaja un violador, lo te digo. Ojo, que con temas de género y, por ejemplo, temas de abuso sexual y cuestiones pasadas, lo mismo. O sea, las mujeres que eran víctimas de esto en la universidad, por ejemplo, que era súper común que profesores hicieran este tipo de cosas, abrían procesos sumarios y no pasaba nada con los procesos y los sumarios, ¿cachai? Claro. Entonces, puta, yo entiendo lo que ocurre con eso y creo que es necesario que eso haya cambiado, ¿cachai? De hecho, ha cambiado, afortunadamente, y creo que no hubiera cambiado si no hubiera existido esta impronta del movimiento feminista en este caso, pero no solo feminista, sino que mujeres en general, que de alguna manera ponen esto en cuestión, ¿cachai? O el mismo tema de la normalización, como les gusta decir a los peores, de temas como el piropo, ¿cachai? Y las corridas de mano en la micro, weá, así, pues bueno, o sea, yo creo que el movimiento tiene su valor en ese sentido, ¿cachai? Porque no puede ser que si vos ves caminando por la calle, weón, te griten, weá, pues weón, o sea, te agarran el culo, peor todavía, pues weón, ¿cachai? Pero cualquiera de las dos cosas es condenable absolutamente y me parece bien que estos movimientos visibilicen eso y que no solo lo visibilicen, sino que además se traduzcan leyes, ¿cachai? Pero de ahí a pasar a transformar este tema en una especie de casa de bruja, ya encuentro que es un problema, ¿cachai? Y genera muchos problemas, o sea, yo tengo muchos casos de alumnos, ¿cachai? Y que han tenido problemas con este tipo de cosas y es complicado, es súper complicado. Sí, ahora igual, bueno, estamos hablando de otra cosa que no teníamos pensado hablar, pero también es muy complejo
cuando pasa solo una vez, por ejemplo, y no tenéis cómo demostrar que te pasó algo con este agresor sexual o lo que sea. Exactamente, porque es difícil de demostrar y creo que lo único que se puede hacer respecto a estos casos es el tema de la, en el caso de violación, denuncia temprana, porque también pasan los casos de violación que muchas veces las víctimas denuncian tarde, pues, weón, ya, cuando ya no hay... No, sí, yo sé, pero también ahí he leído y he mirado, y tú me puedes orientar mejor que eres psicólogo, que también les cuesta mucho después votar eso. 6 a 10 años, leí algún minuto que les cuesta votar lo que les pasó, pues, weón. No, y además que el sistema judicial está hecho de una manera tal que al final, en estos casos, las víctimas terminan, como dicen, revictimizándose muchas veces. O sea, no es un sistema amable para quien quiera denunciar este tipo de cosas, ¿cachai? Entonces esas weas tienen que cambiar, claramente. O sea, no, yo creo que ahí no hay dos puntos, digamos, ¿cachai? Pero de alguna manera todas esas cosas se vienen para atrás con una derecha como esta, ¿me entendí? O sea, es así, ¿cachai? Lo creo así. Y el Cobabloretica nos deja el dato que el otro día también lo habíamos comentado, que en el 98 la ley de filiación, la promulgación y la ley de filiación del año 98. Pero quiero hacer un comentario de una noticia que también dejé ahí la revuelta, que la pueden ir a chequear, que es, ¿sabes qué? En Dinamarca, 11 adoptados hicieron un reclamo contra las organizaciones de Dinamarca que hacían el proceso y llegaron a 114 personas mal adoptadas en la zona. ¿En qué época? En la época de la dictadura chilena, y hay un caso chileno de una persona de Dinamarca que viaja a Chile porque se hizo un examen de ADN, más del 60, él tiene sangre mapuche, más del 60, él siempre supo que era adoptado, pero no, ahora empezó a investigar después de este proceso y descubrió que todo era trucho lo que había pasado. En la época de la dictadura. Y viaja a Chile, va a buscar a su ancestro, está en ese proceso, pero me llama mucho la atención esto, que es un tema que en Argentina es muy fuerte con el tema de las madres de Plaza de Mayo, donde han rescatado más de 137 nietos. En Chile la abuela son muy... de Plaza de Mayo. Sí, la abuela hoy día, que era la madre de Plaza de Mayo, sí. En Chile son muy poquitos casos, creo que son 6 o 7 de este tipo, pero es terrible igual, me parece, ¿cachai? Que es una agua que todavía tenemos repercusiones de una época oscura y sangrienta que defiende casa en esta pasada, pero además de eso me llama mucho la atención que este tipo venga de Dinamarca, porque de verdad todos sus papeles están malos, no hay nada claro, y que tenga que venir a buscar lo que pasó con su familia. Si es que fue de un detenido desaparecido, o si es que de verdad lo entregaron a la adopción sin ningún papel. Me parece igual terrible. Además se supone que esta gente defiende la familia con negro, weón, ¿cachai? O sea, es lo más contradictorio, weón. O sea, ¿qué familia defiende, pues, weón, ¿cachai? O sea, es complicado ese tema, weón. En particular. La familia que le acomoda. Claro, la familia de ellos, pues, weón, 8 hijos, católica y de misa dominical, pues, weón, ¿cachai? Sí, pues católica, con un par de chicas, con un militar. Con la parejita, con un militar, con un cura y con un homosexual, pues, bueno. Si parte la hueá, pues. Un homosexual encubierto. O sea, que todos sabemos que es, pero no. Tiene que ser en ese tipo de familia, el de homosexual tiene que ser de closet, pues, bueno, obviamente. De closet y que se casa y tiene familia, pues, bueno. Y tiene familia o se hace cura, pues, negro. También puede pasar, pues, weón. Sí, eso es una buena vía de escape para porque además está claro, o sea, los seminarios son un semillero de abuso gigante y lo fueron siempre, ¿cachai? Históricamente lo han sido. Históricamente, ¿cachai? Y ahora ya se sabe y todo, pero oye, tenéis que pensar que cantantes como, no sé, pues la Sinead O'Connor, cuando dijo cosas similares y rompió la imagen del Papa, ¿te acordáis, weón? Le hicieron la cruz en todos los medios, cagó su carrera prácticamente, weón. Y tenía razón. Siempre dijo la verdad, weón. 10 años después, weón, o 15 años después, en Irlanda se destapa todo, ¿cachai? Donde queda la cagada. Y en este momento tenemos la iglesia como la tenemos, pues, weón. La iglesia, bueno, ¿hay escuchado alguna persona de la iglesia decir alguna cosa respecto al ruedo político actual? No, weón. No pueden decir nada, porque, weón, que digan, weón, va a salir todo el mundo a dilapidarlos como se lo merecen estos weones. Bueno, hablaron un poco del tema del matrimonio igualitario en un par de obispos, sobre que no les parecía, sobre que no creían que el país estuviese preparado y no sé qué cosa. Pero lo mismo que pasó para la revuelta, para el estallido social, que la iglesia se quedó callada, porque si se ponía a hablar le iban a quemar toda la iglesia, pues, weón. O sea, y quemaron algunas, pues, weón. Así que no fue menor la weá y toda la iglesia. Yo estaba, me acuerdo, caminaba por Providencia y la iglesia esa que está, por ejemplo, ahí entre Manuel Moni y Pedro Aldía, no me acuerdo cuál es. Estaba toda rayada, pues, weón. Aquí abusan, aquí pedófilos y weá. Y en todas las iglesias rayaban, pues, weón, ¿cachai? O sea, están en el suelo en este minuto, weón. Y de alguna manera, claro, o sea,
yo creo que es loco que Cass sea candidato, weón. Yo de verdad lo encuentro así como casi de ciencia ficción, weón. ¿Cachai? De ciencia ficción, después de haber ganado 80-20, después del tremendo estallido social por derechos sociales, que no esté el candidato de izquierda arriba, weón. Sí. No, es que igual, yo creo que esa lectura igual es un poco parcial, creo yo, negro, porque el estallido no fue de izquierda, ¿cachai? Pero como las bandas sociales, que Cass no lleva. Pero Cass de alguna manera es un outsider de los políticos. Yo creo que también ahí estaba el tema de las demandas sociales, pero también estaba el tema del hastío y la mala onda que todos le tenemos a la clase política, pues, bueno. Y Cass, además, hay que reconocérselo. El buen viene haciendo su terruño político extra cúpulas políticas hace bastante tiempo y lo ha hecho bastante bien. De hecho, es tan bien que hoy día es el candidato, ¿cachai? Pero... No, y es el claro, único, y no hay más, pues. Claro, es el único candidato de ese sector, pues, weón. Entonces, no sé qué pasó, no sé si estoy en línea, si se cayó el yerco, si quedé yo solo, por favor, ahí, tírenme la información por acá. ¿Estamos solos? Ya. Se cayó el yerco, le vamos a hablar por WhatsApp para que vuelva a estar en esta pasada conmigo en la conversa, pero estábamos un poquito hablando de lo que era Cass. Siguen los amigos conectados, sigue la Erika, sigue el Narica, sigue el Claudio, sigue... ¿Quién más estaba? No me acuerdo, ya no puedo ver todos los comentarios por abajo. ¿Cómo? No escuché lo último, perdón, aquí en el retorno. Ah, puedo leer los comentarios. Bueno, los voy a tirar ahí a la pasada. No, o sea, leí el de la Erika que decía que hablaba sobre la ley de afiliación, que la promulgaron en el 98, y también sobre... Sí, el Emilio me dice que estoy solo. Sí, se cayó el yerco. No sé qué le pasó a su internet. Lo estamos esperando, Emilio. Mira, el yerco me dice, nos caímos. Te caíste, loco. Volvé. Pero argentino. Hoy estoy esperando al yerco ahí que se vuelva a conectar. Estamos en la revuelta, en la unión del gas y los C3. Recuerden que este capítulo lo pueden ver en YouTube y además de eso lo pueden encontrar en Spotify. Sigan la revuelta. La opinión de las y los C3, búsquenlo ahí. Tenemos también el canal en Spotify, el canal en YouTube y tenemos el de Facebook, que también se ha ido agrandando, ayúdennos compartiendo, ayúdennos pasándolo a los amigos. Déjennos algunas preguntas, estamos siempre, siempre dispuestos. Yerko Pablo, ¿volviste? Ah, Yerko no ha vuelto, pero ya lo escucho acá, po. Ya lo escucho, Yerko, así que sé que ha vuelto. Sé que ha vuelto. Yerko Pablo, ¿volviste? Oye, me caí, de repente quedé hablando solo, weón. A su madre, weón. Qué mierda. Me pasa por no ver programas periodísticos ni leer titulares, weón. Es un castigo divino esa weá por no preparar la revuelta. Tal cual, pero se entiende. Igual vamos a tener... Oye, les vamos a comentar a los que están ya, pero deberíamos salir a las 21 horas el domingo en la revuelta de elecciones. Vamos a conversar un poquito en la noche. Vamos a ir con el número, weón, ahí vamos a ver si vamos a estar tristes o vamos a estar felices, pues, weón. Igual yo la pensé. Igual me dijeron en la semana, oye, a lo mejor vais a estar triste, weón. Y de verdad yo lo pienso y digo, a lo mejor voy a estar llorando ese día. Sí, no, yo no sé si llorando, pero voy a estar así enojado, pues, weón. Así, pero cómo, weón. Sobre todo cuando empiece con los cómputos en el norte y en el sur, pues, weón. Que son los lugares donde Cass va fuerte, pues, weón. Oye, Cass va vuelta, o sea, va fuerte en el sur. En París era fuerte en el norte y Boric en la región metropolitana. Ahora, lo que hizo Boric es concentrarse con la isca en regiones. Él se concentró mucho más en la metropolitana y la isca llenó todos los lugares. Pues no, ahora no, estaba... Es que la isca está pero full, on fire la isca así. Está en Concepción y, ayer, weón. No y está en Antofagasta la semana. Hoy día parece estar cerrando no sé dónde, en Antofagasta. No, lo ha hecho así, pero maravilloso. Y aparte que lo que comentamos la semana pasada me parece extraordinario. Es que tu segundo, que tu almirante llene, pues, weón, por ti. Bueno, o sea, la acabó. No necesito ir, pues, weón. Y eso me parece el fenómeno porque no se da. Yo te lo comenté la semana pasada, no recuerdo otro jefe de campaña, un segundo que llene, porque, por ejemplo, el jefe de campaña que tenía, que era Giorgio, no llena ni cagando, nada. No, pues, nada. Lex Luthor no llena nada. Hoy día, no sé para futuro, pero él no llena. Pero la isla tiene una energía, tiene un carisma, tiene un imán, bueno, tiene una claridad para hablar de política que me parece extraordinario. Habla súper bien de que sí, bueno, hay que reconocérselo totalmente, bueno. Yo creo que va a ser presidente en algún minuto, ¿eh? Yo creo que podría ir perfectamente de candidata, bueno, y su rol de independiente de alguna manera le ayuda a esa cuestión, ¿cachai? Le ayuda en ese pasado, pero ella fue comunista. Fue comunista, sí. O sea, fue no sé si militó o no, pero fue candidata al Partido Comunista para algo. No, pues si fue candidata militó, pues.
Sí, entonces no, militó. No podí, no, yo sé que ella fue comunista y militó. Claro. Pero sí, en un pasado hoy en los cuadros del Partido Comunista. Mira, lo que pasa es, bueno, no sé si esto lo hemos comentado anteriormente, pero igual, ella tiene 30 años, 35 años, igual que Boric y todo. Si tú miras ahí, ninguno no puede haber estado en política, igual que el tema de los candidatos constituyentes en algún minuto. O sea, todos los que están ahí vienen de luchas anteriores, pero la edad ya de una u otra forma está vinculada a la política y militarizaste, no sé. ¿Cómo se diría? Te militanteaste. Oye, nos tiran la info, nos quedan 10 minutos Yerko de la revuelta. Esta revuelta en particular ha sido bien meticulosa en el horario. Sí, y bien me caí, pues, bien cortada la weá también. No, pero eso va a andar bien igual. Oye, vamos a cerrar ya, nos quedan unos minutos, Yerko Pablo. Yo tenía solo un tema que no lo hemos conversado aquí la pasada, que era, ¿qué te pareció que llegara la Michelle? ¿Suma o no suma? Yo creo que no suma mucho a la Michelle, weón. Pero me parece que está bien, weón. Me parece que le da un poco más de garbo nomás a la campaña, ¿cachai? Deja tranquilo algunas cuestas del PS, del PPD, weón, que están ahí de alguna manera representados por ella, ¿cachai? Pero Michelle Bachelet, no sé, weón. Yo, de hecho, hoy día ya le dio su apoyo a Boric totalmente. O sea, le hizo un video diciendo, oye, weón, yo voy a votar por este weón, ¿cachai? Entonces ya está listo. Ahora, la derecha está enfurecida, weón, me contradijo, ¿no? La cagó, así como corriendo, que renunció a su cargo en la ONU, weón. Y corriendo en círculo, intervencionismo electoral. No, me parece terrible. Oye, pero caché que yo me puse a mirar también el tema de ella, porque claro, ellos decían que no lo podía hacer. Hace dos semanas no hicieron nada cuando los ministros empezaron a hablar, pues, a apoyar a Kass, y dijeron que se podía hacer. Y hoy día no se puede hacer. Obvio, sí. El tema siempre. ¿Quién es el extremista? Boric. ¿Cachai? ¿Quién es? El ultra. El ultra, Boric, güey. Así como que la cagan para pa dar vuelta. ¿Quién se dio vuelta en la chaqueta? El otro día miraba en un programa político hace la semana pasada, güey. No me acuerdo cuál era. Creo que fue Mentiras Verdaderas. Y salió un güey diciendo, oye, pero si este güey, Boric, por Boric, se ha dado vuelta la chaqueta, pero en todo y la güey. Y empezaron a hablar de las vueltas de chaqueta. Y yo me pregunto, o sea, ¿creerán que la gente es güeyona, güey? ¿Creerán eso, güey? Porque en realidad las vueltas de chaqueta grande se las ha pegado José Antonio en esta pasada. ¿Cachai? Oye, y en esa pasada que le hacen este juicio a la Michelle, que le dicen que no puede estar, que tiene que renunciar, que no está acorde con el cargo, papá, hay un apartado en el inciso de la ONU sobre la actividad política, ¿cachai? Entonces dice dentro de eso varias cosas. Por ejemplo, que puede dar... su parecer político. Ella puede, no es necesario que abandone sus comisiones políticas. ¿Cachai? Le permite militar en un partido político estando ahí como alta comisionada de los derechos humanos, le permite votar, ¿cachai? Y lo que le pide algunas como cosas éticas. Por ejemplo, cosas que no afecten negativamente a la institución, a la ONU. Lo primero, eso es como unas cosas. Y no opinar sobre materias controversiales. Y se va a apoyar una postura. Tiene que opinar con tacto, discreción, como con estas cosas, bien como bajo perfil, no apoyar desde el trabajo, hoy día está de vacaciones ella, ¿cachai?, en la pasada, y además de eso no estar vinculada a grupos políticos, pero una de las cosas más importantes, no decir, soy Michelle Bachelet de la ONU, por ejemplo, estoy acá, soy Michelle Bachelet y baba. Eso es muy importante en esa pasada. Y cumple con todos los casos la Michelle en esta pasada. Voy a la no, en todo caso, ¿quién conoce a Michelle Bachelet por su cargo en la ONU? Pues, bueno, o sea, yo creo que muchos de nosotros sí, pero yo creo que la gran masa de gente conoce a Michelle Bachelet porque es Michelle Bachelet. Pues, bueno, sí, la candidata y no tiene ni idea de dónde está ni qué es la ONU ni una wea. Claro, exactamente. O sea, conoce a Michelle Bachelet porque fue nuestra presidenta en dos periodos, weón, muy popular además en su tiempo, ¿cachai? Sobre todo algo a ella, que en el fondo igual ella tenía un diagnóstico claro y bastante preciso de lo que pasaba acá y trató de cambiar las cosas, digamos, en función de eso durante su gobierno. Ahora que no pudo, pero lo trató de hacer. Yo me acuerdo que hizo, por ejemplo, el tema de los conversatorios sobre la nueva constitución, ¿te acordáis? Los cabildos, yo participé en dos. Trató de hacer, por ejemplo, leyes laborales con derecho a huelga. La derecha le bajó eso. La derecha le bajó esa huelga. El tema de los impuestos, algunas cosas en educación. Bueno, la gratuidad salió, si no me equivoco, ahí, ¿o no? Creo que fue... Creo que se, o sea, la pelea es del 2010 en adelante con ella, pero sí. Se pone con Piñera.
Sí, entonces, de alguna manera, como que, y el pilar solidario también se lo debemos, si no me equivoco, a Michelle Bachelet. Entonces, puta, ella igual tiene su jineta, pues, bueno, ¿cachai? Ahora no sé cuántos votos suma, yo creo que sumará unos cuantos. Michelle Bachelet cayó junto con el desprestigio de la política. Recuerda que además ella tuvo una actitud bastante hueona desde el punto de vista político con lo que pasó con el caso Cabal, ¿cachai? Era incombustible hasta eso, hasta ese minuto, ¿cachai? No, ahí la cagó. Me enteré por la prensa y eso de alguna manera, puta, un pueblo que le perdonaba a todo a Michelle Bachelet no le perdonó el hecho de hacerse la lesa con las truquiñuelas del hijo, pues, bueno, ¿cachai? Lo que sí, me parece bien, yo creo que a los políticos no hay que perdonarles nada, weón. Bueno. O sea, eso es mi. Hay sí, que tener sí, un poquito, weón, hacia los weones. Bueno. Así no, que en una de esas no, pues, weón, bueno, pero de todas maneras. Yo creo que suma. Yo creo que hace dos jugadas importantes. Yo creo que suma políticamente. Políticamente, no en votos. O sea, en la primera pasada creo que suma políticamente. Reorganiza a la izquierda, a esta izquierda sí, medio centrista, la reorganiza, la rearticula, pasan cosas en esa jugada. Porque, por ejemplo, no me acuerdo si eran 14 o 18 DC firman por CAS esta semana. DC de poca monta, pero se van con CAS. ¿Cachai? Entonces, en esa jugada yo creo que reordena y rearticula, pero además de eso lo que hace es también ordenar los que se van a ir para allá o no. Pues yo también creo que llega a poner orden en la casa y decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que apoyar a este cabro con no sé qué weá, tenemos que poner nuestro capital político ahí a la pasada. Pero además de eso, yo creo que sí suma sobre todo en las poblaciones. Creo que la figura todavía sigue siendo poderosa de la primera mujer presidenta y la investidura, creo que ella fue, independiente de que le jugaron chueco, le hicieron cagar en la segunda pasada, creo que igual el nombre quedó alto, si no, no le ardería tanto a la derecha igual, en esa pasada. Sí. Igual Maya jugarle chueco a Bachelet, yo creo que ella cometió errores políticos importantes, güey. O sea, poner, por ejemplo, al enemigo como ministro del Interior, güey. No, la cagó caleta. ¿De qué estáis hablando? Pero además de eso, no quiso volver a ser candidato a senador aquí a Chile, güey. Aparte la DC no le jugó derecho. Bueno, podemos hacer un capítulo de la Bachelet en esa pasada, que le tiraron para abajo toda la weá, que después no la apoyaron, que la dejaron sola. No leyeron el programa, pues weón, bueno, o sea, por favor. Me parece terrible. Oye, Yerko Pablo, nos quedan 4 minutos aquí, nos dicen en la mola. 4 minutos en la pasada. Solamente dos indicaciones antes de despedirnos. Chiquillos de Apícola Lonquén, ahí están. Miel monofloral de acacia. El Yerko también tiene la miel de Ulmo ahí en la pasadita. Y aquí está el Ay, mira, tenemos la dirección ahí ahora en pantalla. Mira qué pulento esto, loco. Gracias, Fox, ahí en la pasada que está acá. Yerko, léela nomás. No, la leo. A ver. Apícola Lonquén, estamos en Persa Bio Bio, Paseo Persa Santa Rosa, Galpón 4, locales B4 y 90, ¿puede ser? No, 84 y 90. Saludos a Vegísticos. 84 y 90. Saludos a Vegísticos. Oye. Para todos. tenemos a los chicos de Apícola Lonquén ahí, tenemos los chiquillos de Aura Ediciones Chile, también ahí pueden encontrar una cantidad de libros, están con descuento ahora para regalo de Navidad, hay cosas muy buenas, yo he leído El Hombre Sin Nombre, he leído Babel, he leído varios ahí, el tema de los zombies Antofagasta, zombies Paraíso, o sea, hay un montón de títulos muy interesantes, literatura chilena principalmente. Y lo último, antes de despedir, estamos en Spotify, estamos en YouTube, ahí búscalo en mi canal, en Emilio el Mago, y en Spotify, La Revuelta, La Opinión de los C3, también nos encuentran. Yerko Pablo, estamos cerrando el capítulo de hoy, rápidamente se nos pasó la hora, igual otro día hemos hecho 1:10, 1:07, 1 hora, por ahí el mundo siempre, tal vez el sábado, el domingo vamos a hacer un capítulo o muy corto o muy largo, no lo tengo claro. O con pañuelito o con chaya, pues weón. ¿Vamos a estar con confeti o vamos a estar llorando con flores? Oye, yo supongo que la audiencia tiene claro que aquí votamos por Boric, pues weón. Somos Boric. Yo soy Boric. Yo soy Boric, tú eres amarillo. No vamos a hablar sobre eso. Sí, porque eres proboste. No vamos a discutir ese tema. Yo soy proboste, sí, yo soy proboste. Sí, es de ser Yerko, de los traicioneros de CD contra Bachelet. Sí. Voy a desconocer este programa, weón. Por eso no leí Napo, weón. Fux, muchas gracias en los controles. FUM88 Chile también ahí para que lo sigan en Instagram. Yerko Pablo, muchas gracias y Napo. Nos vemos, cabrón. Un placer, negrito. Un saludo a todos, que les vaya estupendo. Besitos, chao. Nos vemos en la próxima revuelta.